Hola amigos de Tutoriales de Cuero, qué bueno que estamos aquí una vez más. Hoy, en el tercer video de esta serie, vamos a hablar de una herramienta que a mí me ha traído muchas ganancias y ha aumentado mis ingresos considerablemente. ¿Por qué? Porque ha ayudado a la producción de fajas y cinturones de cuero. Ya sabes más o menos de qué estoy hablando, ¿verdad? Del sacador de faja o sacador de cinta o de tiras para trabajar el cuero. Vamos a ver. Y como ustedes pueden ver, esta es la herramienta, viene en esta forma, esta es una nueva. Así viene nueva, su bolsa, con dos cuchillas, la que está de uso y la de recambio. Y yo tengo esta, que la tengo aproximadamente hace 3 años y medio. Me ha dado muy buenos resultados. Es la misma que tengo del primer video que hice, es la misma que uso para trabajar el cuero, es la misma que he utilizado para realizar todos estos cinturones que están detrás de mí. Y hoy voy a compartir con ustedes mi experiencia sobre esta herramienta. Un día dije que era la mejor herramienta para sacar fajas de cuero. Me dijeron que habían otras herramientas, pero por supuesto, estamos hablando de relación calidad y precio. Es decir, es una herramienta bastante económica para lo que nos ayuda en nuestro taller. Aquí, como ustedes pueden ver, tiene la numeración. Primero vamos a comenzar a cambiarle la cuchilla de recambio para que ustedes vean qué fácil es. Vamos a aflojar estos. Pueden entrar a un video que estará apareciendo de cómo se arma la herramienta. Aflojo los tornillos. Y aquí tiene la medida del cinturón que vamos a realizar. Pero vamos a cambiarle la cuchilla primero que todo. Las cuchillas vienen 5, paquetes de 5. Es muy buen precio, no hay necesidad de estar dándole filo porque son bastante económicas y nos ayuda a trabajar más rápido. A ver. El filo va hacia la parte de los números y se introduce por una rendija que tiene ya. Ranura. Por una ranura que ya tiene la cuchilla, que ya tiene la herramienta, donde está la cuchilla. Comienzo a empujar la antigua y va entrando la nueva, así como ustedes pueden ver. Ya cambié prácticamente la cuchilla, solamente la empujo y ya entro aquí. Después vamos a ponerle estas piezas para seguridad, porque se puede salir por aquí y nos puede cortar. Y les aseguro que no será agradable. Así que le vamos a poner la protección, que mucha gente no la usa. Yo le aconsejo a todo el mundo que la use. Tiene la protección. Hemos cambiado la cuchilla para realizar nuestro primer corte. Hoy estuvimos sacando muchas fajas con él. Muchísimas, muchísimas, que hoy la gente se quedó impactada de lo rápido cuando ya tienes el dominio de esta herramienta. Ahora aquí vamos a trabajar con una, por ejemplo. Es una hebilla de 3 centímetros de ancho. ¿Cómo sé el ancho de la hebilla? No es por la parte de aquí, sino por la parte de adentro. Le tiene que medir 3 centímetros. Es una hebilla de 3 centímetros. Entonces, a la herramienta, para que entre bien el cinturón en esta hebilla, le voy a dar, voy a aflojar aquí el tornillo y le voy a dar, en vez de darle los 3 centímetros, le vamos a quitar 2 milímetros y le vamos a dar 2,8 o 2,7 y medio. ¿Ok? Esto es para que tenga el juego necesario a la hora que entre el cinturón por la hebilla. Le damos aquí, ya se mide. Siempre recomiendo con una pinza asegurar, no muy duro, ¿ok? Solamente asegurar para que no se nos mueva y no perdamos ese corte, ¿ok? Vamos a sacar la primera faja. Lo más difícil en este caso es realizar el primer corte. ¿Por qué? Porque es cuando único vas a tener que utilizar una regla larga y un calador. Pero si usamos un calador con bastante filo, es mucho más sencillo, y una regla metálica. Vamos a dar el primer corte.
Lo ideal es tener un tapete de corte más largo. Vamos a trabajar con este. ¿Ven? Es un cuero bastante grueso. ¿De cuántos milímetros? Este tiene aproximadamente 4 milímetros de grosor. Bastante grueso. Es una baquetilla grasa, bastante gruesa, bastante fuerte, bastante dura. Vamos a ver cómo lo corta la herramienta. Ya hice el primer corte, que es más difícil. Es más complicado. Ese es el primer corte. Después, tenemos que ver que la herramienta no tenga mucho juego. Lo probamos aquí. Este ancho se le da. Que tenga un juego, no sea muy con mucho juego ni tampoco que sea muy presionado, porque si no va a dar un poco de problema a la hora de pasar la herramienta. La colocamos, pegamos esta área de acá, se mira bien. Pegamos esta área de acá, aquí. Pego aquí a esta parte que esté bien plana, porque vamos a pegar el cuero. Vamos a introducirlo entre las dos gavetas, entre las dos piezas, tablita. Vamos a pasarla. Ya después que hago el corte y hay un espacio, voy a agarrar el sobrante. Miren este cuero, lo grueso que es. Miren lo grueso que es. Y miren con la facilidad que ya lo corta. Ahora vamos a ver cómo pasa por la hebilla. Miren la hebilla. Miren cómo pasa. ¿Ven? No presiona nada porque le hemos quitado 2 milímetros aproximadamente. Pero muchas veces, alumnos que he tenido, no la aseguran con la pinza. Entonces se le mueve cuando está trabajando. En este caso, miren con qué facilidad entra. Vamos por las dos puntas, completamente iguales el corte. Un corte parejo y firme. Vamos a hacer otro para aprovechar. Vamos a hacer otro. No es para utilizar en cueros con poco calibre o que sean cueros muy suaves. O como me dijo un compañero, me dijo, sí se puede si tienes la habilidad y el filo en la cuchilla. Pero yo les recomiendo que utilicen baquetilla, cuero para cinturón, que ya viene procesado para este producto, para que tenga éxito en esta operación. Vamos a seguir sacando. Es muy sencillo, es muy fácil. Diría yo, placentero. ¿Cómo no vamos a hacer un montón de fajas con esta herramienta? Solo tenemos que aprender a usarla. Tenemos que tener libre la mesa, que nada choque, porque si no cambia la medida. Cuando vamos a terminar, vamos suave, para que no se nos desvíe el corte. Y eso es todo. Antes de comenzar este video, tuve un ratito libre y corté todos estos cinturones para niños. Porque aquí en Nicaragua pronto comienza el tiempo escolar y es uno de los productos que más se vende. En ese ratito le estoy hablando de una hora aproximadamente, hice todo esto, no, menos de una hora, creo que fueron 30 minutos, hice todos estos cortes. Después un equipo lo está pintando y terminándolo por los cantos. Interesante, ¿verdad? Por eso es que les digo, esta herramienta cambió mi forma de realizar las fajas y también aumentó el ingreso en nuestro taller. ¿Qué te parece esta historia interesante? Pues también puede ser la tuya. Así que si no la tienes, te aconsejo que busques cómo conseguirla. Vale la pena.